Cuando asumimos la prefectura de São Paulo, la ciudad acababa de ser administrada por un prefecto desastroso en todas las áreas. El pensamiento neoliberal aplicado de una manera muy mala. Todos los equipamientos culturales posibles habían sido privatizados. El departamento de teatro parecía una inmobiliaria. No había ninguna financiación pública para ninguna área y con el teatro no era diferente. Solo existían reyes de renuncia fiscal que se multiplicaron, se reproducían en varios estados y municipios. Al contrario de San Andrés, São Paulo tenía un fuerte movimiento teatral con grupos muy movilizados. Nuestra misión era crear una política pública para el teatro, recuperando el concepto de ciudadanía cultural. Y esos grupos fueron nuestros importantes parceros para lograr llegar al ciudadano. Hubo una serie de programas de, en vez de locar, de rentar espacios públicos, empezamos a ofrecer ese espacio público a algunos directores, compañías que ocupaban el teatro y desarrollaban una política que va junto con la ciudadanía. Varios grupos ocuparon los 7 teatros que teníamos, desarrollando un trabajo muy importante. Existía también un programa de creación de grupos vocacionales en equipos culturales. En todas las 100 y tantas bibliotecas y teatros ofrecíamos espacios de trabajo y para que existiera por parte de esos grupos una preocupación de estar formando otros grupos teatrales. Eso era parte de un tripié de formación de público. Era importante que la gente hiciera teatro, practicara, conociera el teatro para que pudiera fluirlo y entenderlo. Llegamos a constituir más de 400 grupos de teatros vocacionales en la ciudad de São Paulo durante la gestión, nuestra gestión en la prefectura. También había un programa de formación de público que llegaba a toda la red de enseñanza, además de otros órganos públicos o privados que quisieran participar de esa formación de público. Era un proyecto muy amplio, llegaba a más de 2 millones de personas que tenían la oportunidad de, en un año, ver 4 montajes de teatro. Para São Paulo era asustadoramente grande ese número, porque la mayor parte de las personas nunca habían ido al teatro. Y con ese programa empezaron a asistir 4 obras de teatro al año. Existía un equipo de preparación, de discusión, de debates. Esos, anteriormente en la escuela, primero había una formación del maestro para asistir al espectáculo y para saber de qué se trataba, cómo aprovecharía el espectáculo en el salón de clases, debates con los alumnos, más debates, y se proponía la formación de grupos vocacionales. Y eso trabajaba todo en conjunto. Uno de los programas más importantes fue ayudar en la creación de un nuevo paradigma para la ley de financiación pública. Hubo la creación e implementamos la ley de fomento al teatro, que la verdad fue formulada por el movimiento teatral de São Paulo, de grupos de São Paulo, que se caracteriza todavía hoy como una única alternativa de financiamiento. Solo en São Paulo existe y ella todavía sigue con resultados muy buenos, pero difícilmente conseguimos ampliarla a otros estados o hasta Brasil. Esa ley ella prioriza grupos de teatro que tienen un trabajo de investigación continuada. Y eso ha cambiado el escenario teatral en São Paulo. Creo que Malu habló de eso ayer. Y después podemos platicar más sobre eso. La verdad, fue una ley muy particular y vino con una cierta legitimación porque partió de un movimiento que surgió a partir del área del teatro. Se movilizaban también otros lenguajes, que era movimiento arte contra barbarie. Era un grupo de artistas que empezaron a reunirse
cuestionando la ausencia de políticas públicas para el teatro y cuestionando esa política de ausencia. Y terminó generando una ley municipal presentada por diputados y que generó movimientos públicos de manifestaciones, mítines, etc. Y terminó siendo aprobada por unanimidad y después implementado por nuestra gestión. Yo tuve la alegría de ser el secretario que logró, que estuvo allá y pudo implementarla. Como yo hacía parte de ese movimiento, fue interesante porque no sabíamos que íbamos a ser aprobada. Antes conseguimos implementar algunos ejemplos de utilización de la ley, anticipando un poco su implementación, lo que facilitó mucho la hora en que fue aprobada. Hoy es una ley que permanece y que yo espero que se amplifique ahora cuando el otro gobierno progresista asuma la ciudad de São Paulo. Tal vez el hecho más importante, la política más importante que hicimos en el gobierno de São Paulo fue la creación de un equipamiento muy diferenciado que llamábamos de Centros Educacionales Unificados. Era un proyecto conjunto entre Secretaría de Educación, Cultura, Esportes, Deportes, y que fue la creación de esos cielos, como llamamos. Esos cielos eran grandes equipamientos educacionales y culturales. Para tener una idea, ellos eran implementados en las periferias de São Paulo, en lugares muy depreciados, peligrosos, y eran lugares favelizados de ciudades perdidas y fueron implementados en nuestra gestión 21 de esos cielos. Cada uno de ellos tenía dos teatros, uno de 500 lugares, muy bien equipado, que también tenía espacio para proyección de cine, era medio multimedia, pero era más teatro. Un teatro de 150 lugares, experimental, una torre cultural que tenía todas las escuelas de iniciación artística en los cuatro idiomas, lenguajes, bibliotecas. Eran centros culturales muy importantes y fueron creados 21 de ellos. Y el proyecto que empezamos, tanto de teatro vocacional como de formación de público, se amplió de forma vertiginosa. Nunca se trabajó tanto teatro en São Paulo como en esa época. Fueron muchos grupos formados y que todavía hoy seguramente están haciendo la presión necesaria para que eso siga.